Llegó el mes de septiembre y con él la necesidad de crear portadas nuevas para tus libretas o incluso para tu agenda. Así que toma nota que te voy a dar tres ideas rápidas y fáciles de hacer. Para esta primera idea vamos a estar utilizando tres colores y un tono negro. Esta se tratará de una portada con formas abstractas. Por eso, lo primero que vamos a hacer es tomar un color y dibujar estas formas que son una especie de L o de C. Vas a dibujar tres en diferentes zonas de la página y luego vamos a repetir el mismo proceso, pero con un tono un poquito más claro. Aquí lo bonito será que hagas que se junten entre ellos los trazos, para que se pueda notar la diferencia entre los tonos oscuros y los claros. Por último, vamos a agregar con un tono diferente, en mi caso un rosa, formas circulares. Vas a hacer óvalos, círculos, puntitos. Aquí es el momento de ponerte creativo y rellenar todo el espacio libre. Ahora sí, viene el momento de poner el título en el color negro. A mí me pareció que esto puede ser una buena idea para una portada de inglés, pero como te digo, puedes utilizarlo en lo que tú quieras. Para la segunda idea nos vamos a dibujar una hoja. Primero lo vamos a hacer con lápiz y luego vamos a ir rellenando con los colores. Fíjate bien, yo elegí dos tonos de verde, tú puedes hacerlo con los colores que quieras. Pero el chiste de esta portada está en que las hojas, cuando las dibujes, pintes la mitad de un tono y la mitad de otro tono. Lo bonito está en dejar un espacio en blanco entre los dos tonos que acabas de utilizar. Fíjate bien que ahora yo estoy pintando con un verde oscuro, dejo una pequeña línea sin pintar y luego le agrego el tono verde claro. Voy a repetir este mismo proceso en todas las hojas de mi ramita. Ahora solo quedaría dibujar con letras muy bonitas el título que hayas elegido para esta portada. Oye, Mi, si tú estás en este canal y todavía no sabes dibujar bien tus letras, déjame decirte que estás en el lugar correcto para aprender. Te voy a dejar una lista de reproducción justo aquí arriba para que puedas verla. Y si todavía quieres más apoyo, revisa las clases online que tengo en mi página web. Para la última idea, vamos a dibujarnos una forma que luego vamos a rellenar con puntitos. Si tú no te sientes cómodo dibujando a mano alzada, también puedes imprimir un diseño y transferirlo a tu portada. Yo te tengo un video donde te enseño exactamente cómo transferir todas esas cosas que imprimas a un papel. Pero te invito a que practiques el dibujar a mano alzada y no tengas miedo a equivocarte, borrar y volver a intentarlo. Céntrate ahora más en el proceso que en el resultado. Ya vas a ver cómo vas a disfrutar un montón del dibujo y poquito a poco la práctica te va a ayudar a que todo te quede mucho mejor. Ahora viene la parte divertida. Vas a tomar tres colores diferentes y vamos a empezar a rellenar la forma con diferentes puntitos. Yo con un color hice los puntos más grandes, luego hice puntos medianos con un tono rosa y con un amarillo hice muchos puntos chiquititos por toda la forma para que esté bien rellenita. Porque fíjate que luego borramos los bordes y se tiene que ver muy bien la forma. Eso lo conseguimos rellenándola mucho con puntitos. Ahora le puse un título con unas letras un poquito más divertidas, que estuvieran un poco más distorsionadas, combinando mayúsculas y minúsculas para que ese título fuera diferente al resto. En este punto la portada estaba bien, pero todavía no me encantaba. Así que lo que hice fue tomar otra vez los mismos colores y dibujé los puntitos ahora en dos esquinas de mi portada. De esta manera rellené muchísimo más la portada de una forma rápida, sencilla, y mira qué bonito quedó. Ahora sí tenemos tres portadas muy bonitas y rápidas de hacer. Pero quiero que me digas cuál te gustó más. La número 1, número 2 o la número 3. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y apliques alguna de estas ideas para tus portadas. Nos vemos en un próximo video en el canal. ¡Chao!